en el estadio Julio Armando Cobar. Y aquí estaba Antigua jugando con su tradicional blanco y verde. Bueno, este es el nuevo que va en esta temporada. Así que equipo que estrena uniforme, gana o pierde. Llegaba cerca de hacer contacto, pero Juan José Santos se anticipaba. Vamos al minuto 27, tiro de esquina para la Antigua. El toque quedaba atrás. El centro para Gambetita, le pegaba de cabeza al travesaño y para adentro 1-0, los panzas verdes. La suerte de Gambetita que pega en el travesaño y le pega en la parte posterior a Santos para ingresar. Se descubre bien Gambetita, pero le pega, digamos que no es tan claro que le pega atrás como para decir que es autogol. Pero observen, ping, ahí y tac, en la espalda y para adentro. Pero no se sabe si iba a ingresar o no la pelota. Exactamente, por eso es que no, pero yo creo que no iba a ingresar porque iba para atrás el guardameta cuando le pega. Este iba a terminar siendo expulsión por alegar. Bueno, si lo insultó y le dijo algo y lo pechó. Dos tarjetas amarillas. Tarjeta amarilla y lo pechó y cuté. A Jonathan Polanco, que sigue siendo un misterio cómo lo colocan siempre a pesar del horrorazo que hizo contra la Universidad de San Carlos y Marquense. Pero creo que Polanco puede hacer la que sea y nunca va a dejar de pitar. Bueno. ¡Aquí Alex al palo! Pérez. Era el empate del Barça Pérez. El Barça Pérez. Sí. Bueno, vamos al segundo tiempo con la Antigua ganando 1-0. Lobato con el centro. No llegaba el cabezazo de nadie, de Apelaniz, ni de nadie, a pesar de la zambullida. Y esa está tirándole, le quedaba a Adrián Apelaniz en el borde del área grande. La cruzaba demasiado. Minuto 69, con Antigua ganando, pero totalmente dominado por Petapa. ¿Viene o no contragolpe? Viene contragolpe de los antigüeños. Pasa en banda Lobato. Y ahí viene la buena conducción y el derechazo. Aniquilando Hessler Archila, llegando por atrás. Y el baile de Mauricio. Ahí está tu baile. El despeje era de Manfred Russell. Yo no sé si de uno de los defensas de Petapa todavía le Bueno, aunque la no, peina. Aunque le pegara, no importa. Pero no habría la asistencia. La posición es buena. Pero no, la posición es buena, está habilitada. No, yo te digo que no habría asistencia. Ah, no. Ah, sí, hay asistencia. Porque si le pega en la cabeza al defensa, no hay asistencia. No, porque la rebana, apenas la soba. Bueno. Y esta cercana para Petapa, alegaban todo tipo de cosas, no se concedía nada y no creo que había falta. Una vez más, el centro y Víctor Ayala se quedaba con el balón. Esta iba a ser tarjeta amarilla para Manfred Russell y él iba a salir expulsado al minuto 89. Yo creo que sí era como para María. Sí, era su segunda, así que... Sí. No es nada Bertrand Russell, el que escribió Why I'm Not a Christian. No es nada del filósofo británico. Saludos a Edgar Cetino y a toda la gente de aquí de Pacific Oil y de Tikal Futura. Saludos, Edgar. Ahí cabezazo hacia el centro. La dejaba ahí el Lobo Ayala, que hizo teatro hasta por donde ya no hay. Entonces sí, tiene futuro en Broadway. Sí. Los árboles mueren de pie de casona, protagonizó.